Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día martes 26 de febrero de 2013. Los informes del día, al margen de los resultados de las elecciones de Italia que están conmoviendo a los mercados financieros en todo el mundo y generando movimientos muy, muy importantes con una altísima volatilidad, tanto en los índices bursátiles europeos y americanos como también en las divisas. A todo eso se agrega los datos de confianza del consumidor emitido por el Conference Board. Este es el índice oficial de confianza del consumidor de Estados Unidos, muy seguido por los mercados a las 10 de la mañana, junto con las ventas de viviendas nuevas, dato clave de la economía de ese país, y también con la presentación a la misma hora del presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, ante el Senado americano. Así que a las 10 de la mañana, apenas iniciada la sesión de Wall Street, vamos a tener una gran cantidad de datos que van a agregar condimento a estos movimientos fuertes que se están viviendo en todos los mercados y puntualmente en las divisas principales. El euro dólar cotiza a 1.3085 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas. El precio se llegó a 1.3017 en el mínimo del día hasta el momento y se perfila para seguir hacia abajo si es que no logra quebrar el primer objetivo alcista, que fue además el máximo del día, 1.3120, al cual sigue 1.3160 y 1.3205 a la baja, superando 1.3050, 1.3015, decía nuevamente, es el objetivo a vencer, más abajo 1.2975 y 1.2930 aparecen en el horizonte ya como soportes para tener en cuenta. Si vamos a los gráficos semanales, y esto es algo de lo que habíamos hablado ya largamente, podía haber un inicio del ciclo bajista, decíamos esta semana, es fundamental para el futuro del euro, y bueno, por ahora se está definiendo en su contra, a favor del dólar americano, en una figura que puede ser una continuación de la tendencia bajista principal de gráfico semanal que se inició la tendencia bajista principal en 1.4940 ya por mayo de 2011. Por eso podría haber nuevamente un movimiento en esa dirección con un pullback en la zona de 1.2680, por supuesto, muy lejos de los niveles actuales, pero para tenerlo en cuenta para los próximos tiempos. En cuanto a los indicadores de gráfico de 4 horas, aparecen con señales bajistas en todos los casos, momento nuevamente tomando velocidad en esa dirección. RSI buscando zona de sobreventa que había tocado varias veces en las últimas horas, pero vuelve a ingresar en la misma y estocásticos con una señal alcista que en verdad no ha dado sus frutos más que desde el inicio de la sesión europea, pero ya comienza a entrar en zona de agotamiento. La libra esterlina, por su parte, cotiza en estos momentos a 1.5167, volviendo a caer la divisa británica después de haber llegado hace minutos, o sea, a 1.52 17, pero se encamina nuevamente, decía, a sus próximos soportes que se ubican en 1.5135, 1.51, 1.5085 y 1.5065, muy cerca de estos objetivos uno del otro, pero también con varios mínimos importantes que conviene tener en cuenta a la hora de colocar posiciones. De todas maneras, el precio dejó un gap en 1.5245. 45.50, esto fue en el inicio de la sesión asiática de ayer y todavía no ha sido cubierto, por lo cual el quiebre de 1.5215, el primer objetivo alcista, va a llevar al precio justamente a ese gap, donde además encuentra una línea de tendencia bajista en este gráfico de 4 horas que por ahora viene guiando el movimiento de cruce en las últimas semanas, puntualmente desde el día 8 de febrero. Los indicadores comienzan a dar señales bajistas nuevamente, con indicadores que, como estocástico, que ya está prácticamente confirmado su señal bajista, momento nuevamente tomando velocidad en esa dirección, y RSI que nuevamente se encamina a su zona de sobreventa. De todas maneras, podría haber una recuperación de la libra en las próximas horas. Muy fuerte es la recuperación del yen japonés, 91.86 en estos momentos cotiza contra el dólar con un gráfico de 4 horas en tendencia bajista. Mire cuántos puntos hizo, 360
entre el máximo y mínimo del día de ayer, y pese a que después volvió a caer y tuvo un movimiento muy muy fuerte al alza, el cruce vuelve a encaminarse a la baja en estas horas y tiene soportes en 91.40 y 90.85 mínimo justamente del día de ayer, al alza 92.35, 92.75, 93.10, muy amplios los objetivos del yen en estas horas porque claro, su movimiento ha sido muy fuerte. El gráfico diario ya presenta algunos signos de cambio de tendencia, al igual que el gráfico semanal, que es una semana también importante, pero lo habíamos dicho varias semanas atrás, muchas velas consecutivas al alza. El RSI ya estaba muy muy sobrecomprado en 86% en gráfico semanal, algo poco usual de ver en este tipo de pares, y momento perdiendo naturalmente velocidad en estas últimas dos semanas, por eso comienza y no extraña demasiado a ver un movimiento a la baja, que veremos qué alcance tiene, pero en principio podría ir a buscar la zona de 90-50 en las próximas horas sin demasiadas dificultades. Volviendo al gráfico de 4 horas, los objetivos, decía, están muy lejos uno de otro, pero a tener cuidado porque el quiebre de 91.40, que del cual está ahora a unos 50 puntos, va a acelerar nuevamente un crecimiento del yen durante la sesión americana. En cuanto al dólar canadiense, cotiza 1.0259 con tendencia alcista, gráfico de 4 horas, con objetivos en el máximo de ayer, 1.0275, 1.03 y 1.0330, a la baja 1.0235.40, 1.0220, 1.0205, vuelve a presentar poca amplitud de precios el dólar canadiense, pero de todas maneras mantiene una tendencia alcista al par en el gráfico tanto de 4 horas que acá lo estamos viendo, como también el gráfico diario y gráfico semanal que ya se perfila en esa dirección. Hay una línea de tendencia que, uniendo los últimos máximos descendentes, ha sido vulnerada en la semana pasada y confirmada en esta semana que estamos transitando, con una media móvil exponencial de 200 semanas, es muy fuerte en este caso, y que por ahora está ofreciendo resistencia en estos momentos. En cuanto a los indicadores de gráfico de 4 horas, con señales alcistas en todos los casos, ya entrando en zona de sobrecompra, el indicador de fuerza relativa, pero momento todavía ofreciendo buena velocidad alcista. En cuanto al dólar australiano, cotiza 1.0250 contra el dólar, con una tendencia bajista de gráfico de 4 horas, con soportes en 1.0235, muy cerca del nivel actual, 1.0220, 1.0195 y 1.0160, al alza 1.0275, 1.0295 y 1.0320 van a ser las zonas para tener en cuenta. Los indicadores con señales bajistas en todos los casos y muy fuerte la señal de momento, particularmente un quiebre casi vertical de su línea media y acompañado por RSI y estocástico. En cuanto al dólar franco suizo, cotiza en estos momentos a 0.93 con una tendencia lateralizada en el gráfico de 4 horas, pero manteniendo un tinte alcista con objetivos en 0.9315, 0.9335 máximo del día de ayer, 37 fue puntualmente, y 0.9365. Ahora baja 0.9275, 0.9250 y 0.9215 son los soportes a considerar, con una línea de tendencia, decía, que viene guiando el movimiento de cruce, que tiene su punto de apoyo proyectado en las próximas dos velas de 4 horas en 0.9250. Los indicadores a propósito de esta lateralización amplia que presenta el cruce en estos momentos se presentan con señales neutras y sin dar una pista clara hacia dónde puede ir el precio. El dólar peso mexicano finalmente parece salir de su fortaleza de peso, de 12.8245 en estos momentos, con tendencia alcista y gráfico de 4 horas y con una figura de continuación de tendencia que tiene su objetivo en 12.86, 12.88, 12.92 y aparece aquí ya muy lejano en 12.96, que dejó de gap el día 31 de diciembre y que por ahora todavía por lo menos no ha sido cubierto, pero que puede serlo en las próximas horas. Los soportes 12.79, 12.76, 12.74 son los primeros objetivos a considerar, con una línea de tendencia bajista en gráfico diario que finalmente ha sido vulnerada
con una confirmación posterior, por lo cual esperamos un movimiento alcista de este cruce en las próximas horas. Los pares cruzados, el euro 100 cotiza 120.26 en estos momentos con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas con soportes en 120.05, 119.55 y 119.05, al alza 120.95, 121.50 y 122.20 algo lejos de los niveles actuales, pero mire cuánto ha movido en el día de ayer. El precio 645 puntos, una cantidad de puntos enorme que generalmente suelen ganar aquellos que intervienen en los foros de traders, pero no los traders en serio, así que bueno, para aquellos que les gusta lucirse contando sus hazañas, me parece que le habría ido muy bien con este cruce en el día de ayer, con soportes, con indicadores que presentan todavía una buena velocidad bajista, por eso el quiebre del cuarto soporte de 118.70 va a generar un nuevo movimiento bajista con una tendencia muy muy bajista, gráfico diario que puede justamente tener su continuación en el día de hoy. Finalmente, el par libra yen cotiza 139.41 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas y con soportes en 139.15, 138.65, 138.25 y el mínimo del día de ayer en 137.85. Al alza 140.15, 140.50, 140.95 y 141.30, y acá también se ve claramente un movimiento que ofreció una amplitud de otros 500 puntos, así que aquellos que siempre ganan y que bueno, presentan además esas operaciones tan buenas y tan ganadoras en sus exposiciones, probablemente hayan tenido esta suerte esta vez también, pero normalmente como se opera a corto plazo, nosotros buscamos trabajar con operaciones más cortas, más cercanas a la realidad y sabiendo que bueno, no es fácil ganar 30 o 40 puntos en una posición. Pero eso es otro tema que veremos en otro tipo de reporte. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y nos vemos si Dios quiere mañana.